trincheras. ¡Mierda! ¡Es un runner! Puede que necesitemos refuerzos. ¿Esos archivos? Sí, lo han enviado a un lugar llamado Kingdom, pero no hay nada sobre la ubicación de ese lugar. Quizás sepa cómo averiguarlo. Vale, comprobaré lo de Kruger después. Gracias, Plastic. Hasta luego. Escaneando marca de red.
de mi vista antes de que te corten pedazos para la cena. Faith, no estoy de humor. ¿Tienes ya el plano? No. Y necesito un favor. Y una casa nueva, según me han dicho. ¿No encuentras un poco extraño que siga y siga dando sin recibir nada a cambio? Por favor. Tengo que encontrar una instalación llamada Kingdom. Tienen a Noah en ella. Kingdom. El sucio secretito del conglomerado. ¿Sabes dónde está? Correré para ti. 5 años sin preguntas. 10 años. 20. No vivirás tanto tiempo. Ve a Rissonin. Y empieza a acabar. Así llegarás a Kingdom. Gracias. Faith, ¿estás ahí? ¿Plastic? ¡Por fin! Adivina, Isabel Kruger no es la hija biológica de Gabriel Kruger. Es adoptada. Su auténtico nombre es Caitlin Connors. ¿No es ese tu apellido? ¿Y si es...? Lo es. Tengo que hablar con ella. Pero pensaba que tu hermana estaba... Vaya, lo siento. Entonces, ¿Isabel Kruger es tu hermana, Faith? La historia se complica. Te he enviado una ubicación aproximada de Kingdom. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy Plastic, la amiga de Faith. No sabía que Faith tenía amigas. Ella tampoco. Faith, compararé la ubicación con los planos de la ciudad. Tendré algo para ti cuando hayas hablado con Isabel. Quiero decir, Caitlin. ¿Tienes acceso a todos los planos de la ciudad? Deberíamos hablar de negocios algún día. Tu deuda está aumentando, Faith. Asegúrate de seguir viva para pagarla. Thank you.
Ya no está. Se la llevaron al Conduit hace unos minutos. ¿Dónde has estado? No podemos dejar que muera. ¡Para! ¡No! Vete, Faith. Voy a enviarle un mensaje bien claro a Conduit. Pues tendrás que dispararme a mí también. Ten mucho, mucho cuidado con lo próximo que digas. No es la hija de Kruger. Se llama Caitlin Connor, sí, es mi hermana. Y tú lo sabes. Mira, el aire aquí abajo es suficiente para matarme. Así que termina de una vez. Por favor, Rebecca. Noah está preso en un lugar llamado Kingdom. Tengo que ir a por él. ¿Hay algún sitio arriba al que puedas llevarla mientras tanto? Todos hemos tenido que hacer muchos sacrificios en esta lucha, Faith. Te daré lo que quieres. Sabes de lo que hablo. Tienes hasta mañana por la mañana. No me decepciones. Sí, te he encontrado un camino subterráneo. Punto de ruta enviado. Kuma dice que deberías tener cuidado ahí abajo. Kingdom parece un sitio chungo. Faith, si vas a buscar a Noah, voy contigo. Te esperaré junto a la compuerta. Puede que tengas problemas de comunicación en los túneles. La cobertura del bit será muy limitada. Está muy profundo. Te pregunto quién más tendrá allí el conglomerado aparte de Anoa. Ha desaparecido mucha gente en los últimos años. Estoy listo. Vamos. Icarus, sé que Noah te importa, pero prefiero ir sola. Ya lo sabes. Y necesito que te quedes aquí y estés pendiente de mi hermana. Por favor. ¿Isabel Kruger es tu hermana? Sí, sí, lo es. Por favor, Icarus, no me fío de Rebecca. Tráelo de vuelta. Lo haré.
Vale. Gracias. Te veo en un rato. Plastic, hay una compuerta enorme bloqueándome el paso. Oh, espera. Ya está. No hay máquina que se te resista, Plastic. Están utilizando muchísima energía aquí abajo. Esto sin mencionar el flujo de datos. Los patrones de frecuencia son similares a los de los centros de seguridad. Deben de estar conectados de algún modo. He estado estudiando el plano de reflexión. Hay algunos algoritmos subyacentes más viejos que yo. Son preciosos. Esto está muy profundo, Plastic. Ya te lo he dicho. Está claro que el conglomerado quiere mantener lo que hay aquí bien escondido. Ya estoy. Es enorme. Para que tener las antenas, para reflejar. Es una red completamente nueva que conecta a todos los que reciben la inyección. Cuanto más sé sobre reflexión, menos me gusta. A mí me pasa igual. He diseñado un codificador de interferencias. La señal de reflexión no funcionará en mi casa. ¿Así de fácil? Claro. Solo tuve que calcular la frecuencia del alternador y luego... ¿Plastic? Que sepas que Rebeca se va a llevar a Isabel al refugio de la superficie. Tu hermana no puede respirar aquí abajo. Hay algo con sus pulmones que no está bien. Voy con ellos, pero no sé lo que sea. ¿Icarus? ¿Icarus, estás ahí? ¿Plastic? Creo que me he quedado solo. Thank you.
Faith Connors, increíble. Nos hemos visto antes. Me llamo Aline Mera. Era científica jefe en reflexión. Pero empecé a hacer demasiadas preguntas y cuando robaste el plano, Kruger me usó de cabeza de turco. No lo entiendo. Reflexión solo es una nueva forma de conexión con la red. ¿Por qué es tan importante para ti? Porque si te lo inyectan, el conglomerado no solo rastreará todo lo que hagas, también podrá influir en tus emociones. Significará el fin del libre albedrío. Kruger le ha dedicado casi 2 décadas a esto, desde que adquirió los algoritmos de interfaz neural de tu madre. Faith, tienes que sacarme de aquí. Hay una salida de emergencia. Espera, ¿qué acabas de decir de mi madre? ¿De Erika? Fuimos compañeras hace mucho tiempo. Sus investigaciones hicieron reflexión posible. ¿A qué has venido? Estoy buscando a un runner. Su nombre es Noah. Sí, se lo llevaron hace una hora. A la sala de interrogatorios, creo. Mira, unos cuantos tenemos un plan de huida. ¿Nos ayudas, por favor? Claro. La salida de emergencia, ¿no? ¿Dónde...? No hay tiempo que perder. Busca el terminal de apertura de emergencia. Te ayudaré en cuanto salga de aquí. Tu frustración, de verdad. Faith tiene ese efecto en la gente. Por eso la quiero. ¿Dónde está el plano? Y por eso puedes irte a tomar por culo. No responde a ningún estímulo. Sí, a un nivel básico se da cuenta de que las emociones son falsas. Si fuera un empleado normal. Entonces ya no nos resulta útil. Inicia el protocolo de destrucción. Purguemos las instalaciones. Señor. ¡Vamos! Faith!
Faith. Vamos. Te sacaré de aquí. ¡No! No. No, 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 no. No lo hagas. Estoy aquí. He venido por ti. Kruger le ha matado. Y podrá hacérselo a quien le hayan inyectado reflexión. Incluidas nosotras, si no le detenemos. Vamos a la base de Noviembre Negro. Ven con nosotros. ¡En marcha! Marchaos. No, tú vienes. Les mantendré ocupados. Igual que es hablar en el bus.